Muy buenas tardes amigos que nos sintonizan en este su canal, Juntos Hacemos Historia, en este 18 de julio del 2023. Y no van a creer el nuevo drama del PRIAN. AMLO nos odia porque somos güeros. Así es, nadie se esperaba que salieran a chillar ahora por esto. Y pues la verdad que esto ya parece la Rosa de Guadalupe, lo que están haciendo los prianistas. Si no sale a llorar Xóchitl Gálvez, sale a llorar Santiago Krill y ahora pues con su compadre Enrique de la Madrid. Dice que AMLO los odia porque son güeros. Ahora resulta que la discriminación es al revés, que porque ellos son güeros. Esta tragicomedia, la verdad, nadie se la estaba esperando. O sea, ya habían sacado que había hecho su show y que había gritado, etcétera, etcétera. Y se puso a llorar Chris diciendo, ¡desgraciado presidente! Pero ahora, resulta que el nuevo drama es, AMLO no nos quiere porque somos güeros. Suena así como de Sensacional de Lágrimas, ¿no? De esas revistitas de los años como 70s. Pero ahora resulta que el presidente no los quiere y los exhibe y habla de ellos, no porque sean unas ratas neoliberales, sino porque son güeritos de ojo azul. Que porque no son ratas, son hámsters. Esas ratas blancas de laboratorio. Sí, no es porque sean ratas, tranzas, hayan metido los casinos a México. No, no, no es nada de eso. Es porque les tiene envidia casi casi de que son güeritos de ojo azul. Así es, y esto no es broma, miren, ahí está. Krill y de la Madrid se dicen discriminados porque son güeros y de ojos de color. O sea, esta es la nueva tragicomedia. Y miren, vamos a escuchar lo que dice aquí Santiago Krill. Ya han hecho muchas campañas en mi contra de muchos tipos. En las mañaneras he sido objeto de infundios. He sido objeto de ataques, no solamente a mí, a mi familia, a mi origen, al color de mi piel, al color de mis ojos. Porque es una discriminación inversa la que él hace. Porque aquí no todos somos iguales. El pueblo es de él. Y los demás, ni a pueblo llegamos. Entonces es un hombre que tiene ese vicio de perversidad psicológica, de dividir, de confrontar y de hacerlo con resentimiento, con división, con odio, con venganza. Entonces no dudo que haya muchos más ataques a cualquiera de los aspirantes, pero estoy listo, decidido a enfrentarlos en el terreno que ellos quieran. Ahí estoy. Listo, decidido. No, esto, ya, mira, cuando decimos que ya lo vimos todo, al otro día salen con otra tarugada. O sea, vean lo que dice Santiago Krill, en cierta manera, él dice que, pues, tiene ataques a su familia por sus orígenes. Ahora, ya hay que sentir lástima, no solamente porque Xóchitl es la más indígena de todas las indígenas, sino ahora porque el origen de en este caso, Santiago Krill, de Enrique de la Madrid, que son güeros y de ojos de color, ese origen le ha causado problemas. Porque el presidente es tan perverso que ahora hace una discriminación a la inversa. Yo no había escuchado de esto, Y eso que ellos son políticos, son estudiados, tienen maestrías, tienen doctorantes. Pero la verdad, siempre lo he dicho, resultan ser cada día más brutos. Y aparte, ahora resulta que sí se quieren sentir pueblo. Cuando lo han oprimido, lo han explotado, nada más lo han utilizado por años. Y realmente, como un día les dijo el presidente, lo primero que tienen que hacer para acercarse es pensar que existe el pueblo. Porque nada más lo como que lo buscan a las elecciones, pero después lo que necesitan, lo que les importa, pues ahí sí ya no existe la gente. Ahora se duele que porque él es parte del pueblo y al decirle que viene de no sé qué familia, porque yo no he escuchado que nunca que le critiquen a su familia. ¿Tú has escuchado que ataquen a su familia?
¿no? Yo no he escuchado ataques contra su familia. Lo único que he escuchado que decimos, bueno, es que él encaja mejor en lo que es el estereotipo de los panuchos, que son pues gente pseudo-fifí, que se quieren sentir europeos. Eso es lo único que se ha dicho acerca de él. Ahora se quiere sentir pueblo, cuando lo menos que quieren y quisieron por muchos años es que el pueblo se les acercara. Así es, y aparte de eso, dice que ellos, el presidente los separa, porque dice, el pueblo es lo que decida AMLO, y nosotros ya no somos del pueblo. Bueno, no se vengan con chilladeras, la verdad ellos jamás han sido del pueblo. No. Ellos son mexicanos, pero no son del pueblo. La realidad es que no son del pueblo. Uh-huh. Y este es un ridículo. Ahí sale el otro ridículo, el Enrique de la Madrid. Vean ustedes. A él le llaman el güero. Y a mí me dicen que estoy demasiado güero. ¿Cuál es el problema con ser güero? Ninguno, Dios así nos hizo. Así, ¿no? Uno no escoge. No. Yo salí y digo, me faltó color. Aquí lo adquiere más. Aquí lo adquiero, sí. Pero no me falta el amor por mi país, sobre la todo. Pasión y sobre todo para que juntos saquemos al mejor México posible. Como debe ser. ¿No? Como debe ser. El güero y yo. Está en nuestras manos. Gracias, güero. Gracias. Gracias. No tengo la culpa de ser güero. Ahora resulta que sufre por ser güero. Yo no había escuchado eso. La verdad, estos, yo no sé de dónde se están sacando tanta jalada, pero ahora resulta es que quieren ser pueblo y que quisieran ser morenos, y lo que pasa es que están sintiendo los embates de sus mismos partidos, porque como se están enfocando completamente a los orígenes indígenas de la Xóchitl, pues a ellos no, pues de dónde le sacas que pudieran competir con ella por los orígenes, pues no, si estos se tienen todo el corte europeo. Más bien ahorita sus estilachos europeos para nada les sirven a sus partidos y por eso están chillando. No, aparte de eso les voy a decir, sinceramente, esto es de lo más ridículo que podamos escuchar. Es una vergüenza, la verdad, que tienen que hacer campaña queriendo causar lástima, porque ya vieron que a las 8 sí les resulta causar lástima ahorita a los chayoteros. Pobrecita Xóchitl, están perseguida por el aparato del gobierno. Cuando la información está en el INAI, pero es el aparato del gobierno en contra de la pobre Xóchitl. O sea, no importa lo que robó. Lo malo es que AMLO lo sacó a la luz. Lo sacó a la luz. AMLO es un desgraciado por evidenciar a estos corruptos, pobrecitos. La verdad, esto es de lo más ridículo. Y ya se volvió un show. Como dice aquí, los discriminados. Hoy los ridículos. Hoy los. A los discriminados ridículos. Que ellos dicen que son los discriminados. Estoy viendo en el chat. Dice aquí en el chat. Silvia Oropesa. En toda la historia del mundo, la discriminación ha sido siempre en contra de la gente de color. Hay hasta novelas como una que leí de Vargas Dulce y también películas extranjeras, no se pasen. Esto que dice aquí Silvia Oropesa es muy cierto. No hay ninguna discriminación a la inversa, y pues no le aconsejo existe a Santiago Krill y a Enrique de la Madrid que ya dejen de estar diciendo madas, porque la verdad presumen de tener doctorados, maestrías y no sé qué tanta endejada, pero de brutos no pasan. Inclusive el ministro Saldívar lo dice muy claro. Hablar de discriminación inversa es un absurdo. Quienes han sido racializados nunca han tenido una posición de poder y de privilegio frente a los blancos. Entonces no los pueden discriminar. La discriminación siempre se da de quien por cualquier razón está en una posición de privilegio frente a quien está en una posición de desventaja. Esto es bien importante porque últimamente aquí en México se ha empezado a manejar mucho eso. También en Latinoamérica, donde ha habido un avance de la izquierda, la derecha está queriendo manejar ese discurso y en este momento están tratando de aplicarlo aquí la derecha en México. ¿Qué es esta discriminación a la inversa? Que como dice Saldívar, no puede existir porque la discriminación solamente se da en un estado de poder o de privilegio. Que no es el caso, pues, de la gente pobre y morenita, de regiones indígenas,
que sí han sido racializadas históricamente en todo el mundo. Entonces, que no salgan estos güerejos a chillar que porque dicen que la gente no los está haciendo parte del pueblo. No, ellos son los que han discriminado históricamente al pueblo y ahora quieren que la gente los acepte. Pero la chilladera es por este, que quieren que los acepten políticamente. A ellos no les importa realmente que la gente los quiera o no, sino que en este momento de la historia política y de sus vidas, no les está conviniendo ser blancos. Ese es su dolor. Bueno, pero este es algo estúpido. Centrándonos claro. En lo que acaba de decir ahorita Saldívar, ustedes escuchan, el racismo siempre se da entre alguien que tiene un lugar de privilegio ante alguien que no lo tiene. Esa es la realidad de la discriminación o el racismo. Entonces, ¿cómo puede decir Santiago Krill y Enrique de la Madrid que a ellos son discriminados porque son güeros, cuando el lugar de privilegio y de poder lo tienen ellos? O sea, eso no funciona así, no hay una discriminación a la inversa. Es como que alguien de color diga, pues no, no, los detesto porque son blancos. Los blancos se van a reír. Porque no les quitas nada. Porque no les quitas nada. La situación de privilegio siempre ha sido al revés. Los blancos han tenido una situación de privilegio. Y no estamos diciendo que odiamos a la gente blanca. Porque si no, imagínense lo que yo le haría a Lucero. Me odiaría. Vean a mí como un negro merecumbe. De hecho, ahorita me veo más oscuro cada vez que... Mire. Eres como Duvalín. No, cada vez que me pongo así atuendos blancos en la cámara con la luz, creo que se refracta y me veo más negro de lo habitual. Le enseño el cero a su madre, me veo súper negro. Y tía me dice ella, pero no estás así. No sé, no pues. Pero bueno, a lo que voy con esto, ya volviendo al tema central, es de que hay un lugar de privilegio cuando se habla de lo que es discriminación o racismo. Imagínense ustedes que desde hace ratito que alguien de color le dijera a un blanco, te odio por ser blanco. ¿Qué haría un blanco? No le afecta, ni se preocupa, ni nada. Así es, o sea, no le importa que realmente le digan que lo odian por ser blanco. Él se sentiría feliz. Y más bien es centrado a lo que tú estabas diciendo hace rato. Los que le molesta a Santiago Krill y a Enrique de la Madrid es que su... No les conviene ahorita. Su color ahorita no les conviene, porque lo que buscan es causar lástima o empatía con la gente. Por una parte se chingaron porque aquí en México la mayoría de la gente es color cartón o morena o con rasgos indígenas. Y como ahorita no es que el presidente lo haya polarizado, sino que el presidente hizo sentir orgulloso a la mayoría del pueblo mexicano por cómo somos, por ser del pueblo, por nuestros rasgos, por nuestros orígenes, por nuestras raíces, pues resulta que eso ya no le conviene a Enrique de la Madrid ni a Santiago Krill, porque son de la clase de la élite del PRIAM, que siempre han sido güeros, de ojos de color, etcétera, etcétera. Ya ven el caso de los expresidentes que han habido, a excepción de Fox, que pues la verdad tiene cara de endejo. Pero pues sacaron a Peña Nieto, que ay, ese es guapo. Como muñequito. Como muñequito, etcétera. Aunque es alacrán, pero bueno, y sacaron a Peña Nieto. Sacaron al Calderón, no, es que él se ve bien, se ve de clase, se viste elegante. Él sí pertenece y puede ser un buen presidente, aunque sea asesino, es un buen presidente. Lo mismo con Zedillo, pertenece a la élite, a familias adineradas. Él igual es un buen presidente. Y así nos podemos ir con varios presidentes que la misma élite del PRIAN los han privilegiado o los han tenido en privilegio por cómo se ven, por su aspecto. Pues no se recuerdan, de hecho, cuando en el 2017, en la precampaña que andaba haciendo sus recorridos el presidente, muchos comentarios que se escuchaban con chayoteros, pero también entre la gente, y ya cuando llegó a ser presidente, que decían, pero es que no tiene personalidad, pero es que véanlo, es de pueblo, pero es que véanlo, no sabe ni hablar y que no sabe hablar inglés. ¿Se acuerdan que anduvieron dando mucha lata con eso? Pues el presidente tuvo tanta personalidad que ahorita fue el que les marcó la agenda de cómo tenía que ser un candidato de su lado.
porque saben que si ponían a un Krill, a un Enrique de la Madrid, pues se ven demasiado acartonados y no empatizan con el pueblo. Que hubiera sido más honesto y la gente se los hubiera agradecido que hubieran ido a competir con alguien, pues que realmente es de la derecha, que los represente, y no que nos quisieran ver la cara con alguien que es una rata y que aparte diga que es indígena. Pues sí, o sea, realmente es ese problema. Y estos son corruptos. Como ya el pueblo los conoce por corruptos, que ya sabe que son de lo peor, pues ahora resulta que ya no tienen otra carta más que la nueva que sacó Xóchitl, que es: soy indígena, soy pobre, yo vengo de abajo, vengo del pueblo. Y dirá Santiago Krill y Enrique de la Madrid: ¿nosotros qué decimos? Oye, ¿nosotros qué decimos? No podemos decir que somos indígenas. ¿Qué podemos decir? ¿Qué decimos? ¿Qué decimos? Lo que pueden decir es que a nosotros nos cuidó una indígena. Bueno, yo creo, pero pues les va a salir peor el tiro por la culata. Van a ser clasistas. Porque van a decir que son unos clasistas. Entonces, yo creo que ese es el meollo del asunto, que ahorita está. Y ahora nosotros, ¿cómo le ganamos a esta carta del humilde y del indígena si somos güeros? Vete a broncear Acapulco. Yo creo que por eso se le ocurrió. Irse a la playa. No, a Krill el decir: AMLO nos odia porque... porque somos perseguidos por nuestro color. ¡Ah, chingados! ¿Cuándo hemos visto a los güeros que los persiguen por su color? ¡Ah, maldito güero! ¿Cuándo? ¿Y cuándo ha hecho referencia también el presidente a su color o al ojo azul? No, yo he escuchado que el presidente a lo mejor hace un comentario de decir que pues pertenecen como a otro estrato social, pero yo nunca lo he escuchado decir nada acerca del color de Krill, o que si el ojo, o que la familia. De repente uno medio de chismoso empieza a hablar de que su hija con Edith González, pero del presidente yo jamás le he escuchado mencionar nada. Inclusive vamos a escuchar lo que piensan algunas personas de la discriminación a la inversa, porque, o sea, esto, miren ustedes, para que ustedes vean qué es lo que piensan estos fachos. Estos fachos, o sea, vean ustedes. Esto, algunos le llaman discriminación a la inversa. ¿Tú consideras que sí existe? O sea, la discriminación a la inversa es la clase baja discriminando a la clase alta. Bueno, sí, es un término que la verdad no lo había pensado. Pero bueno, yo creo que todos los que somos de la clase media no somos, no podría ser a la inversa, porque somos iguales que todos. ¿Consideras entonces que sí existe la discriminación a la inversa? Digamos, sí. De los pobres hacia los ricos. Sí, claro que sí. ¿Y crees que están en riesgo, digamos, los ricos ahora por esta discriminación que hay de los de abajo? ¿Están en riesgo ustedes sí, por claro esta que sí, clase baja? La gente llama, o sea, sí. Las masas, como ves ahorita. Claro. O sea, llaman y te dicen fifí, te señalan y te hacen sentir mal. Vete de aquí, no perteneces, o paga, o... Claro. Las secretarías de gobierno vienes al SAT, te ven y dicen tú no, y te tratan feo, nada más, ¿por qué? Porque eres blanco. Porque soy blanca. Porque eres bonita. Sí. Ay, gracias por la bonita, pero ¿por qué? Sí. Chéquense nomás, es que uno siente feo que le digan fifí, paga tus impuestos, y que te digan ay, es que tú eres blanca. Es que se siente feo, ¿no? Se siente feo, me discriminan, o sea, yo voy a mi trabajo y, o sea, no puedo con mi realidad, porque como soy blanca y radio tanta luz, que si me siento discriminada, llamo la atención y eso no me gusta. Pa' que vean. O sea, la verdad que esto es increíble. ¿Sabe por qué digo que es increíble? Porque ¿quiénes son los que andan presumiendo en redes sociales que tienen maestrías en varios países, que tienen doctorantes? Digo, deben ser unas eminencias, deben ser personas con conocimiento, y no decir las burradas que dicen. O sea, esto, la verdad, imagínense, si esto es lo que son los derefachos, prefiero que nos sigan llamando nacos, analfabetas, primarias truncas, porque resultamos ser más inteligentes que toda la derecha junta. No, pues es que si no lo siguen diciendo, pero vemos que pues no hay ni cómo ayudarles. Y sí es cierto que se sienten discriminados. El día que fue Xóchitl a que la dejaran entrar a la mañanera, había ahí unas señoras de esas tipo Doña Florinda, que andaban ahí muy, como que sacale punta, y cuando la gente, el pueblo, las empezó a calmar, en ese momento cuando sintieron que el pueblo ya te tenían encima, la gente diciéndoles, váyanse de aquí, ¿qué están haciendo aquí queriendo fastidiar en la mañanera?
En ese momento empezaron a decir, ah, por ahí lo tenemos en una transmisión. No, no, tranquilos, entiendan que todos somos pueblos, tranquilos, y empezaron a darnos mil ejemplos de que todos éramos pueblos, pero antes de que sintieran que ya se les venían los guamazos, estaban insulte y insulte y insulte. Y así como esta señora, ¿no?, que dice, es que yo siento bien feo que me digan que soy fifí. Oye, pues es que por algo te lo están diciendo, el presidente por algo ha evidenciado a esta clase media que es aspiracionista, que pretende tener lo que no puede tener, que se endeudan para toda su vida y que defiende los privilegios de los supermillonarios. Pues sí, o sea, hay muchos ejemplos claros de eso. Pues inclusive hasta los que son pues de origen humilde y que pues a lo mejor son las chachas o las gatúbelas de los pseudofifís y las llevan a sus marchas. Y hasta ellas, porque se ven güeritas, ya se sienten que también son superiores, son clasistas. ¿No han escuchado eso de que son clasistas? Vamos a ver este video para todos ustedes. Y sí, soy clasista, soy conservadora, y por eso vengo a defender a el INE. Oiga, usted es clasista, pero le digo la neta, no se ve de lana, ¿no? ¿A poco sí tiene lana? La clase es... No es el dinero, señorita. ¿Qué es el clasismo entonces? Esa es la parte en que todo mundo se confunde. Ajá. Porque como este señor dice que ser clasista es malo, pues entonces ya todo mundo le tiene miedo. Es como entrar a una clase. Entonces, ¿es entrar malo? ¿Es malo entrar a una clase? O sea, ¿el clasismo es? El clasismo para mí es unificarme en ideas que me ayuden a superarme, no a minimizarme. Bien. Eso es para mí. Sí tiene mucha clase, eso señora. A defender al INE. A defenderlo. Soy... Y con una seguridad de decir, sí, yo sí soy clasista, porque me unifico en pensamientos, pero pues yo no le veo que su unificación de pensamientos le esté dejando más dinero. Yo creo que esta señora sí es de las que llevaban sus patronas. Pero me comentaba a mí mi mamá, cuando llegó de Michoacán a trabajar aquí a México, llegó a trabajar en casas de Polanco, de trabajadora doméstica. Y ella me dice, y le daba mucha risa cuando se acuerda, que las muchachas que le trabajaban a los patrones más adinerados, esas muchachas se volvían como muy sangroncitas, aunque eran las sirvientas, aunque las mandaban aquí y allá. Ah, no, como sus patrones tenían mucho dinero, tenían más que el de las otras muchachas que también venían pues de ranchos. No, esas muchachas se sentían lo máximo. Entonces, yo creo que esto es lo mismo que pasa con esta señora como la que va marchando, que el dinero lo tiene el patrón, pero como ella vive en su casa, pues ella también ya tiene toda esa clase, también ya es güera de ojo azul. No, pues estamos viendo que, pues... se sienten superiores porque dicen que son blanquitos. Por eso hoy la retórica de que salgan a hacer el ridículo, oigan estos ridículos de Santiago Krill diciendo de que AMLO nos odia porque somos güeros. Toda mi familia ha sido perseguida. ¿Quién la persigue para empezar? En los campos de algodón ahí nos tenían porque éramos güeros. Ay, sí. Y sembrábamos todos los días. Y hoy no nos llama como parte del pueblo. Yo no vendí gelatinas, pero volé zapatos. ¿Son capaces de salir con esa retórica? Están en ese tono. Para decir, bueno, pues ya no podemos decir que somos indígenas porque no estamos tan jodidos como las Xóchitl. Pero yo también vengo de abajo. O sea, así como me ven güerito, yo vengo de abajo, dirá Krill. No estoy jodido como las Xóchitl. Pero yo vengo de abajo. No puedo usar huipil, pero también vengo de abajo. La verdad es que ya exageran con sus llantos. O sea, esto ya es demasiado. Ya han hecho muchas campañas en mi contra de muchos tipos. En las mañaneras he sido objeto de infundios. He sido objeto de ataques, no solamente a mí, a mi familia, a mi origen, al color de mi piel, al color de mis ojos, porque es una discriminación inversa la que él hace. Porque
aquí no todos somos iguales. El pueblo es de él. Y los demás, ni a pueblo llegamos. Entonces es un hombre. Pero aparte, como que fíjate que dice, al color de mi piel, al color de mis ojos, casi casi a mi pelo, a mi traje Gucci. Ya casi casi le dice, hi Barbie, hi Kate. Ajá. Y es que cuando empezó a hablar de él, cambió el tono, dice, el color de mi piel, el color de mis ojos. Como que se empezó a vanagloriar él solito. Pero está discriminado, ajá, el señor. O sea, la verdad es que estos prianistas están haciendo de todo este proceso para el 2024 un circo. Todo esto es un circo y están haciendo drama por todo. Ya se volvió una tragicomedia y luego se molesta a Santiago Krill porque se andan burlando de él. Ahí están los de Canal 11, ya les metió una demanda porque se burlaron de él. Pero la verdad es que Santiago Krill se presta a todo esto. Del video donde dice, desgraciado presidente. Pues le sacaron su multiverso de Santiago Krill. Que de hecho ayer lo pasamos. Y tiene toda la razón. Tiene toda la razón este multiverso del Santiago Krill. Mire. Y a mí esto que... Mire. Ay, véale. Apúntele bien. Me amarran como puerco. Mire. Pero la otra vez... ¿Y mis 50 mil pesos qué? ¿Iré? ¿Iré? ¡Ya! ¡Te estamos a la lisiada! Así es que era de este de quien estabas enamorado, maldita lisiada. ¡Yo no soy pariente del mono! ¡A mí me creó Dios en el vientre! Yo no soy pariente del mono. Por ahí decían en el chat, Francisco, no alcancé a ver su apellido, que Krill es un güero pendequesos, es como menonita. Pues sí, ¿no? De hecho son los que se llaman los menonitas. Si a Santiago Krill le pone su overol, pues sí, está idéntico a los menonitas. Al igual de que Enrique de la Madrid. Y a ti también si te ponemos un momento. Sí, yo sí soy güera de rancho, la verdad, yo sí soy güera de rancho. Y entonces igualito de lo menonita. Vean cómo utilizo la discriminación a la inversa. Ay, sí, están viendo. Sí, es cierto, ya sentí feo. Me quieres poner un overol y a vender quesos. Vieron cómo utilicé la discriminación a la inversa porque el presidente me lo enseñó. A discriminar a los güeros. Me acaba de decir que yo debería de usar overol y en el chat me acaban de decir que debería de vender quesos porque soy güera. ¡Yo no desciendo del mono! Pero así como nos estamos riendo, así de eso que nosotros nos estamos riendo, ellos están llorando. Y aparte dice, es que el presidente, y me estoy sufriendo una campaña de discriminación, los primeros que los discriminaron por su color en un momento dado, pues fueron los mismos prianistas porque no les servían. En este momento de la historia de México, no les servían ni al PRI ni al PAN estos güeritos. Ahorita, más adelante, quién sabe, porque si aguanta la coche hasta el 2024, pues va a ser un milagro. Pero así como van las cosas, quién sabe si llegue para la elección. Y pues ahí está, AMLO nos odia porque somos güeros. Güeritos. Nadie se esperaba que saliera a chillar ahora por esto, pero bueno, así las tragicomedias del PRIAN. Pues así es, amigos, y pues muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión y los invitamos a que nos apoyen con su poderosísimo like para que más personas se enteren de todo esto que ni los chayoteros ni los derechangos quieren que se sepa. Así es, y no se vayan, por favor, sin antes darle like a este video, porque de esta manera nos ayudan mucho y hacen que el YouTube pues recomiende este video y esta información se difunda en todo México y se sigan ardiendo los derechangos. Los invitamos a que nos sigan apoyando con los superchats, con las membresías del canal y con las aportaciones voluntarias a los números de cuenta que aparecen en pantalla y también en el canal de YouTube, ya que gracias a ello, pues la verdad podemos mantener este equipo de trabajo y llevarle la información hasta sus hogares. Los invitamos a los canales alternativos Informa 24 de su buen amigo Charlie
Juntos hacemos historia y juntos le damos voz al pueblo con mi esposa Lucero y yo, su servidor, su buen amigo Charlie. Bendita Redes en Vivo, Notexpress MX y Ed y Charlie. Pues nuevamente con su servidor, su buen amigo Charlie, nuestro amigo Edmundo Domínguez del canal de las Benditas Redes y nuestro amigo Pablo Barabato del canal Zona Noticias. Muchas gracias a todos ustedes. Suscríbanse a los canales, compartan los videos y nos vemos. Hasta la próxima.